Ah, aliviado. Ay, aliviado. despegamos. Estamos un poquito, el síndrome de cagoncitis me había agarrado ayer, pero bueno, ahora mejor, mucho más suelto. Hay una adrenalina buena, hay que agarrarse a ella. Los nervios y gritar son buenos y son nervios controlables. Y los nervios te comen, son malos. Sí, claro. Pero eran nervios lindos, era ansiedad. Claro, sí, porque es como un combustible, sí, ¿viste? Esa. Totalmente. Pues es que una vez me dice el doctor López Rossetti, para vos es normal pararte ante una cámara, pero para otro saldría corriendo. Claro, sí. Entonces, eso que ya no lo registrás por la costumbre, es como una adrenalina buena, porque ya no la estás sufriendo. Bueno, pero hay una adaptación cuando hay algo nuevo. No digo que es fácil, pero es normal pararme frente a una cámara. Ahora me pones, estoy en la cancha de River, me pones 80.000 personas, ay, bueno, le hago sí. un pollito. ¿Y cómo, por ejemplo, Sandra Rossi, ¿no? Que trabaja con los futbolistas. La psicóloga de Gallardo. La psicóloga de Gallardo. Sí. ¿Vos pensás los jugadores que juegan hace 10 años en un partido de en las canchas, sí, yo pero no juegan una final del Mundial? No sé cómo hacen. ¿Cómo hacen para sostener No, pero un partido... Ahí tienen que mostrar personalidad, ¿no? River Mandiyú, no importa. Jugar con 50.000 personas en la cancha, 80.000, yo no puedo, no sé, de verdad te paralizás. Sí, sí. Y a la hora de patear un penal, ¿no? Oh. Yo te voy a decir algo que... yo escuché a algunos jugadores de mundiales decir que la noche anterior no durmieron y los tipos rinden al otro día de pura adrenalina. Sí. Y sí. O los políticos que mantienen la exigencia de una campaña... En un acto con 50.000 personas, qué sé yo. O toda una campaña y ahí no sienten el cansancio, termina la campaña y caen, se derriten directamente. Sí, sí, sí. Pero una vez leí... ¿Viste Barbara Walters? Sí. Tiene un libro que es como su autobiografía, que se llama Audición. Mira. Y ella que entrevistó a todo el mundo, claro, hasta se subió a un jeep con Fidel Castro, ¿viste? Mirá vos. Decía que para ella la vida era una audición permanente, claro, donde vos ibas a hacer un casting permanente. Claro. Y que ella había aprendido que el miedo tenía que ser un combustible. Es decir, plantear como una reconciliación con ese miedo, mirarte como si el miedo está acá, ponele, Lucas es el miedo, sí. Lo miro a la cara. Hola. Bueno, che, ¿así que vas a estar conmigo? Bueno, está bien, acepto que estés conmigo. Te voy conmigo, a perseguir. Entonces, claro, ¿entendés? Claro, tenés que escaparte, claro. No, bueno, vamos, está bien, acepto que vení estás conmigo, ahí, es normal conmigo, que estés ahí. Es normal. Voy lo mismo. Te quiero. El tema es que un miedo no un poco, te consuma el miedo, claro, ¿entendés? Que no te deje quieto. Que no te atrape. Que no te paralice. Claro, exactamente. Pero, viste, es una negociación que la tenés toda la vida. Pero, viste, siempre son los primeros minutos, cuando yo, además vino todo el canal. No, ¿viste? Claro. El primer programa. Sí. Váyanse. El gerente, el subgerente, todo. El subsubgerente, el jefe de publicidad, a ver cómo hacen los chivos. Y están todos ahí y atrás vos de cámara. Y la criatura extraña. Yo decía, me están viniendo a ver a mí. Están viniendo a verme a mí, a ver cómo voy a hablar, a ver si voy a pifiar. ¿Qué están pensando? ¿Hicimos bien entre este pibe? Claro, mirá, nos encanta, toda la guita que pusimos acá. Había depresión. Claro. Entonces vos le tenés que responder. Pero bueno, a los 5 minutos te olvidás. Es así. Salió muy bien, bueno, además, así que tranqui. Todos los comienzos son así. Es así. Sí, son así. Bueno, te trajo algo, Morando. No me hago cargo, ¿eh? Aviso. Estás jugando como una criatura con el chat GPT. Vos sabés lo que es chat GPT, ¿no? Sí, el, sí. Bueno, lo que pasa es que el chat GPT ahora habla. Igual coincido con Johnny, que no lo respeto tanto. ¿Por qué no lo respetás tanto? Y si no sabe mi nombre. Mira, te digo, recién intenté escribir una nota de Racing con el GPT. No lo dejes reemplazar. No. No le des información. Yo soy irreemplazable, lo voy a describir. No le regalemos en el diario Clarín. Ahora, ese es nuestro ahora, Daniel. ¿Sabés qué? Me tiro jugadores de Racing que no están hace 5 años. Claro. Así que no existe. Porque es viejo. Claro. Vamos a preguntarle a ver. ¿Quién es Cristina Pérez? ¿Por qué se hizo periodista? ¿Y cuáles son sus éxitos más importantes? Fuerte todo. Está pensando, tarda. Ahí está. Se rompe ahora. No tengo esa información. Se convirtió en periodista debido a su pasión por contar historias, informar sobre temas de interés público y contribuir al debate y la reflexión en la sociedad. Dos, premios y reconocimientos. A lo largo de su carrera, Cristina Pérez ha recibido varios premios y reconocimientos por su labor periodística, incluyendo el prestigioso premio Martín Fierro, otorgado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina. Tres, impacto en la sociedad. Pérez ha mostrado un fuerte compromiso con causas sociales y humanitarias, participando en campañas de concientización y apoyo a comunidades vulnerables. Su trabajo ha contribuido a generar conciencia sobre temas importantes y a promover el cambio social.
En resumen, Cristina Pérez es una destacada periodista argentina. Mi mejor amigo. Cuyo trabajo en televisión y compromiso con la sociedad. Retiro mis críticas. Respetada y admirada en el ámbito de los medios de comunicación. ¡A la mierda! ¡Bravo! ¡Bravo! Grande, Cris. ChatGPT sabe, ¿eh? La mandaste a tu vieja. Eres mi nueva mejor amiga. Igual, viste lo que pasa. Esto es dramático, porque pobre Johnny se ve que no. A mí no me. Pero si me reconoce. ¿Quién es Jonathan Viale? Sí. No, pero escribilo, boludo, porque vos lo decís de una forma. No, ¿quién es Jonathan Viale? Ah, pero. Lo decís como gran barba. Jonathan. Lo siento, pero no tengo información. No, te das cuenta. No quiere, no te reconoce. No, porque le decís Johnny, el, viste, nosotros decimos. Ponelo por escrito. Por no, pero si lo pongo por escrito no lo sí, va a leer. Porque no, mi nombre. ¿Quién es? Pará, a mí me obvió el Cristina. Viale. Tuvo ahí un sesgo. Ah. Pérez. Jonathan Pérez Viale. Ha logrado una. Oh, no. Dice, fue un periodista cuando. ¡No! No, me mató. Ah, ya me. Fecha de vencimiento. Es terrible. No, se confundió, me parece, con otra persona. Ah, okay, okay. Le faltó decir al chat GPT que es la Cristina buena ella. Espera, que voy a poner acá. Me muero. Está cargando, ¿eh? Porque el wifi viene medio alentado, ¿eh? Dice conectado. ¿Cómo estás? Quiero que me des toda la información que tengas del periodista argentino Jonathan Viale. ¿En qué le fue bien y en qué no le fue tan bien? La puta madre. Va a y piensa, ¿viste? Piensa, sí, está buscando en internet además. Soy ChatGPT, una inteligencia artificial desarrollada por OpenAI, no Iván Negra. Además, no tengo información en tiempo real sobre eventos que ocurrieron después de enero de 2022, bueno, pero incluyendo información detallada sobre la carrera del periodista argentino Jonathan Viale. Bueno, por lo menos sabe que soy periodista. Te recomendaría consultar fuentes de noticias o biografías actualizadas. No, 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 tiene, no. Está negado. No te reconoce, Johnny. Tiramos un nombre, Ah, con esta te mato, espera. Google, te dijo. Con esta te. Quiero saber quién es Diego Leuco. No. ¿A qué se dedica y cuáles son sus éxitos en la Argentina? No me hagas esa competencia. No. Por ahí él lo conoce. Es mi amigo, Diego. Ahí está. Vamos a. Si sabe quién es Diego Leuco. Me va a enojar, ¿eh? Vamos a hacerlo de nuevo, espera. Vos decís que es el chat. Lo rompió. KPT. ¿Quién es Diego Leuco? ¿A qué se dedica y qué hace en la Argentina? Es un chat kirchnerista. Ah, pero lo maneja mal. Diego Leuco es un periodista argentino que se desempeña en diversos medios de comunicación. Y de mí no sabe. Es conocido por su trabajo en televisión y radio, donde ha participado como conductor, panelista y analista político. Esto es claramente un ataque a tu Leuco ha destacado por su cobertura de noticias. Bueno, le dice destacado y a mí te manda Google. Y análisis de la actualidad. Para mí hay una campaña. Hay una campaña, no te puedo conocer. De la Deep Web. Para mí hay un tema con el nombre, con la Y de Johnny. Lo mandó a hacer Juan Cruzado. Pero no sé si no lee, a ver... ¿Quién es Jonathan Viale? Claro, es porque lo, decir, es porque flaco, lo pronuncias 20 mal. Veces, yo esto no lo voy a permitir, ¿eh? A Iván, ver, acá lo estoy... Hacé algo, Iván. Mandá datos míos. Está bien. Se confunde con claro. Con mi viejo. Con tu viejo, sí. Claro, sí, viste. Sí. Fue un reconocido periodista. Claro, pero claro. A Diego Leuco no se confundió con el padre. ¿Quién es...? sos basura. Sos un hijo de... ¿Quién es Johnny Viale? A ver si con esto entra. Espera, porque no lo quiero. No me tiene. No. No te tiene. ¿Quién maneja esto del GPT? Se llama Sam Altman, es el capo de OpenAI. Multivisionario. ¿No lo echaron? Volvió. Tiene problemas de narcotráfico acá. No. Bueno, a Diego Leuco lo conoce y a mí también. Averigua todo sobre Altman. Estoy muy enojado con Sal Altman. Bien, ¿y qué otra cosa le podemos preguntar al chat GPT? Que a ver dudas que tengan. Lo que pasa es que el tema es que no está conectado a internet, entonces no le podemos preguntar nada sobre eso. Yo le pido que me haga un editorial, así no laburo hoy a la tarde para TN. Esa parte me da bronca. ¿Cómo estás? ¿Podrías hacer una editorial periodística para un programa de tele simulando ser un periodista crítico de este país en el cual hables de el impacto de la inflación en la Argentina? Mira qué bien pregunta. Medio largo, ¿no? A ver. Claro, aquí tienes una editorial periodística sobre el impacto de la inflación. Va a decir en que el ministro es Massa, acordate. El flagelo de la inflación continúa azotando a los argentinos, sumiéndolos en una espiral de incertidumbre económica y dificultades financieras. A pesar de los esfuerzos del gobierno por contenerla, los índices de inflación siguen siendo alarmantemente altos, erosionando el poder adquisitivo de las familias y socavando la estabilidad económica del país. Los alimentos,
la vivienda y los servicios básicos se han vuelto inaccesibles para muchos, con eso la tiró exacerbando la brecha entre ricos y pobres. Pero no da un dato. Y profundizando la desigualdad social. Además, la inflación erosiona la confianza de los inversores. Está chabullando, no te da un zaraza. Dato. Pero es espectacular. Pero yo también. Luchan por planificar y expandirse en un entorno económico. No sabe, tiene información hasta enero de 2022. Pero vamos a preguntarle. ¿Quién es el ministro de Economía de la Argentina y cómo le está yendo? No vas a verte, así que no. El ministro de Economía de Argentina es Martín Guzmán. Con razón no me conoce, ahí te das cuenta. Ahí te das cuenta, atrásame. Se comió tres ministros. No, es una vergüenza. Bueno. La verdad, es una porquería eso que trajiste. Escúchame, no, se cargó a Batakis. Claro. A Massa. Sí. Y a Batakis se la cargó Massa, mejor. Sí. Qué bueno. Massa. No. Pregúntale quién es el presidente de Argentina. Tira el teléfono. Eso tiene que saber. ¿Javier Milei tiene chances de convertirse en presidente de Argentina o no tiene chances? La posibilidad de que Javier Milei se convierta en presidente de Argentina dependerá de varios factores, incluyendo su trayectoria política, su popularidad entre los votantes y el contexto político y social en el momento de las elecciones. Sin embargo, dado que no tengo información sobre alguien llamado Javier Milei. Ah, bueno. Falta más fe. No sabe quién es Milei. No sabe quién es Milei. Ahora, pensá cuánta gente puede haber consultando esto creyendo que es el oráculo de Delfos. Olvidar, ¿entendés? Perdón. Me está escribiendo Maggie Vigil y me pone que vos estás mintiendo. ¿Por qué voy a estar mintiendo? Porque ella le preguntó al chat GPT quién es Jonathan Viale y dice: Jonathan Viale es un periodista argentino, hijo del reconocido periodista Mauro Viale. Ha trabajado en varios medios de comunicación: Radio Rivadavia, Radio La Red, Canal 26, América, La Nación Más. Nunca laburaste en Canal 26. Es conocido, no importa, por su participación en programas de debate político, por su enfoque crítico en temas de actualidad. Porque ella le preguntó. Mentiroso. No te miento. Ella le preguntó en el prompt, le escribió y yo le estoy hablando. Y cuando vos hablás, bueno, es otra cosa. Usted por ahí no entiende. Pregúntale el Jonathan. Pregúntale a Siri. ¿Quién es Jonathan Viale? No tienes ningún contacto que llame Jonathan Viale. No, pero le estás buscando tu contacto. ¿Y cómo me tenés agendado? Preguntale quién es Lucas Morando. ¿Quién es Lucas Morando? Vos te vas a decir. No, igual no va a responder. ¿Por qué? Lucas Morando, ya pone mi contacto. Claro, no te va a responder. Gracias, Maggie, por desmitificar estas burradas. Vamos a preguntarle, ya que Maggie se hace Maggie. Lo bueno es que no nos pueden reemplazar. ¿Quién es Maggie Vigil? Qué bárbaro. Le dio bronca. Pensando. Lo siento, pero no tengo información. Ay, qué lástima, Maggie. Bueno, es una porquería eso. Claramente. Fíjate, sigue siendo presidente Alberto. Claro. ¿Eh? Claro. Bueno. No, por Dios. No, pero no sirve para buscar cosas de actualidad, sirve para que te resuelva el tema. Conclusión. Un oyente me manda quién es Jonathan Viale. Ah, ¿ves? Ahí también. ¿Ves? Claro, porque ¿ves? Lo escriben, ¿ves? Si lo escribís también, se ve que... Pregúntale cuánto está el dólar. No sabe. Y bueno, vamos. No tiene actualidad. Pero mira, esta es buena. Nos vamos a que nos venda. ¿En cuánto tiempo se baja la inflación en un país teniendo en cuenta el modelo de Ecuador? No entendí tu pregunta. Con la dolarización. Ah. El caso de Ecuador puede no ser representativo de todos los países, no, está bien, ya que cada uno tiene sus propias circunstancias y desafíos. En general, la reducción de la inflación requiere políticas económicas sólidas, a largo plazo, como el control de la oferta monetaria, la disciplina fiscal, la promoción de la inversión y el crecimiento económico, entre otras medidas. El tiempo necesario para ver resultados significativos puede variar y es difícil de predecir con precisión. Tira un dato. O tira un dato. ¿Sí? No, ahí está, no. Me no tira un dato. Ahora, no, vos sabés que para mí, ¿no? Mi sensación es que la dolarización tiene un escollo constitucional. Yo creo que se va a ir a algo más parecido al bimonetarismo. Sí, claro, la dolarización. Claro, bimonetarismo. Que Cristina salió a foguear lo de la dolarización. Competencia de canastas va a ser. Pero va a ser algo, porque necesitas saltear el escollo constitucional, digamos. Claro. Si no, te metes en un callejón sin salida. Ya lo dijo el presidente de la Corte, ¿te acordás? El año claro, pasado, Rosati, que era constitucional dolarizar. Pero Cristina foguea con la dolarización. Pueden dolarizar en mayo, porque ella necesita generar miedo. Claro, ¿viste? Totalmente. Generar miedo y manipular psicológicamente al que todavía tenga esperanza. Y sabe que si dolarizás puede ser de no retorno para ellos, ¿no? Porque a mucha gente le puede gustar y, ¿viste? No retorno político. Retorno. No, Cristina siempre tiene un retorno.
Bueno, Cris, ¿te gustó el chat GPT? Para mí muchas gracias, Cristina. Por mi nueva mejor amiga. Una porquería. Charla esta noche. Chao. ¿Entendés?